Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Hola, saludo cordialísimo, seguidores en mis redes, Rey Ali 20, Rey Ali Valle, los seguidores de mi cuenta de YouTube, Rey Ali Vallenato, se las recomiendo, suscríbanse, ahí están todas las notas del festival, si no las ha disfrutado cada una de ellas, ahí están en mi canal de YouTube y también para los televidentes del canal 12. Vámonos para el año 1989, se realiza el festival número 22. Recordemos que el anterior lo ganó Alberto Beto Villa. Miren, en este año de este festival estuvo bastante reñido. Ganó Omar Gélez Suárez, pero miren, estuvo tan reñido que mucha gente de Patillal se vino y gente, parte de la gente de Valledupar se vino, estaban acompañando y apoyando a Gonzalo Arturo el Cocha Molina. Por otro lado, como dice en la nota, el pueblo, los barrios de Valledupar también se volcaban a acompañar a Omar Gélez. Una competencia bastante dura, donde pues a la postre pues salió ganador Omar Gélez Suárez. Miren, Omar Gélez participó con el Paseo La Creciente del César, tengo los datos estadísticos aquí, La Puya, La Fiesta de los Pájaros, El Son, El Regreso y El Merengue, La Espinita. Estuvo acompañando por Reinaldo El Papi Díaz en El Canto y La Guacharaca y Luis Carlos Azabache Varela en La Caja. El segundo lugar fue para Gonzalo Arturo El Cocho Molina y el tercer lugar, miren, como les decía, Alberto Rada venía ganando, quedando en segundo, tercer lugar. En la categoría aficionado ganó Juan Carlos Ovalle en la infantil Harold Rivera. Mire por dónde va Harold La Pena en la categoría infantil, que después, muchos años después, se coronó rey profesional. La canción vallenata inédita fue La Puya No Habanera del desaparecido profesor José Francisco Pachito Mejía del municipio de La Paz. Y la piquería la ganó Luis Mario Oñate, que todavía se le conoce esos grandes dotes, no solo de cantante, sino también de excelente verseador, Luis Mario Oñate. Ahí está pues toda la semblanza de lo que ocurrió en el año 1989, el festival número 22. Son las historias de lo que ha ocurrido en cada uno de los festivales. Si se dan cuenta, miren, hay algo que destacar en cada uno de los festivales. Año 89, Festival 22, gana Omar Gélez Suárez. Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Nuevamente, no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube, Rey Ali Vallenato. Los quiero mucho, cuídense, bendiciones. Estas son las notas del festival con el Rey Ali.